Por fin ha llegado la final de la Eurocopa de la UEFA. Es increíble la tensión que se respira en el ambiente. Dos equipos y solo uno puede ganar. Lo vemos en EATV. A todo el mundo, ¿cómo están? Espero que la vida les trate bien, ¿eh? Y si no, hoy desconectarán un ratito porque se nos viene una tremenda final. Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario. Es un partido en el que ambos saldrán a darlo todo para llevarse la victoria. Madre mía, Miguel Ángel, se nota que esto no es una cita cualquiera. Es nada más y nada menos que la final de la Eurocopa, donde las dos mejores selecciones del torneo se van a dejar el alma para levantar este título. Vamos a repasar la alineación de España. Unai Simón estará entre los palos. Lenormand en el eje de la defensa junto a Aymeric Laporte en el centro de la zaga. Fabián Ruiz dará equilibrio y calidad en el centro del campo junto a Rodri como pivote. Y en la punta del ataque estará Álvaro Morata. Vamos a repasar el 11 de Inglaterra. También tendremos el privilegio de ver a Saka, que estará junto al príncipe inglés Foden desde el carril del extremo. Y Kane aportará el gol y la calidad en el último tercio. Es un jugador capaz de todo y más. Hoy me quiero fijar en Pedri, Mario. Seguro que aprieto algo. Es un jugador que juega muy bien en los espacios cortos. Es especialista en el juego entre líneas y se le da muy bien combinar de paredes y maniobrar con varios defensas rivales encima. La escuadra inglesa emprende el ataque. Foden caracolea por la banda. E intenta montar el ataque en posición. La tiene a tiro. Entrada calculadísima que desbarata la oportunidad ofensiva. Nico Williams. Rodri. Aquí está Pedri. Recibe otra vez Nico Williams. Buena forma de evitar el penalti. Alexander Arnold. Foden la controla. La tiene Trippier. Recibe Declan Rice. La mueven bien en busca del desempate. Ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Y el balón ha entrado por el primer palo. Portero, que ese palo siempre tiene que estar bien tapadito. Rueda la pelota de nuevo con España por debajo en el marcador. Laporte. Recibe Lenormand. Pedro. Se viene el ataque. Mucha atención a la selección española. Córner para empatar. Busca el corazón del área. Saque de portería. Yo creo que se ha liado. Tiene del esférico.
quien le pone el stop. ¡Cuidado! Corta esa gran jugada. Stones. Kane. Interrumpe esa jugada que prometía. Aprietan a Rodri. Recuperan el control del balón. Está buscando el centro. Ahí está Bellingham. Pásala, le gritan. Desde aquí se ha oído. Es Nico Williams. Cucurella. Marco Cucurella. Recibe Lenormand. La juega Nico Williams. Empate a punto de Carmelo. Obstruye el tiro, pero esto no acaba. Reanudará desde el lateral. Qué bien ahí protegiéndola, ¿eh? ¡Ojo, porque ahí tiene el empate! Con esa parada acaba en peligro. Sus reflejos le han ayudado a reaccionar rapidísimo. Lanza el córner al centro. Fijaron esa jugada desde la esquina. Creo que la Roja lleva como 15 minutos sin perder la pelota. Solo les falta marcar el gol del empate. Por ahora no han tenido suerte, pero si siguen así, cuestión de tiempo. Phil Foden. Trippier. La juega Stones. Aquí está Trippier. Phil Foden. Solo se añade un minuto. Jude Bellingham. A ver, peligro, peligro. Sí, 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 es el gol de la tranquilidad. Ahora cabeza y a defender la ventaja si quieren el título. En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. La segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Pases a su disposición.
La afición le pide que tire. Lo tiene bien para cortar distancias. Roba el balón cuando era más necesario. Ocasión clara con este contragolpe. Ojito. La recibe Kane. Esconde el balón con potencia y habilidad. Y gana la partida sin contratiempos. Nico Williams. España sube al ataque con el balón. Pelota para Nico Williams. Nico Williams. ¡Gol! En la repetición vemos lo difícil que ha sido marcar este gol. Ha podido definir casi sin espacio y lo ha hecho con mucha calidad. Esto está al alcance de muy poca gente. Se reanuda el juego con el 2-1 en el electrónico. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Estas posesiones largas en campo propio son las que matan el partido y el resultado. Y con esto termina el ataque. Rodri. Aquí está Pedri. La selección española avanza con el cuero. Álvaro Morata. Y para ese disparo. Y ya está preparado el cambio. Pone un centro abierto al área. Sacado bien el córner y casi marca de cabeza. Queremos a ver si no le ha echado la cruz el míster a su futbolista con ese fallo. Era el empate. Pretenden incomodar al rival. Fabián obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. John Stones. Trippier. Quedan 20 minutos para ver qué tienen ambos equipos entre manos. Kane. Jude Bellingham. ¡Ojo con Saka con el balón en territorio peligroso! Stones. Está aguantando perfectamente el balón. Juega Rice. Kyle Walker. Toca la pelota una y otra vez, esperando el momento adecuado. Ahí está Bellingham. No se arruga en esa entrada. Rice. Juega Rice. La tiene Alexander Arnold.
El partido va a morir aquí con el equipo tocando y tocando. La mejor defensa es aguantar la pelota ahora. Va por el balón y lo rebaña. Últimos 5 minutos y cualquiera se marcha ahora con un resultado tan ajustado. Y ahí están jugando para hacer el empate. No queda mucho tiempo para que España cambie el resultado, Mario. Pues esto es lo que pasa cuando te relajas durante los 90 minutos, que te pilla el toro y cuando te quieres dar cuenta puede ser tarde. Por suerte para el equipo, el 2-1 es salvable. Juega Rice. Una demostración de que presionar casi siempre vale la pena. Lo hace bien ante la presión. Acciones como esta deberían servir de ejemplo. Ferran Torres. Un minuto más. La toca Pedri. Adrián. Pelota para Nico Williams. Tiene ahí el empate. Y otra vez la tiene. Final, se acabó, terminó, no hay tiempo para más. La selección inglesa logra hacerse con la Eurocopa de la UEFA. Enhorabuena. Les ha costado conseguirlo, pero se nota que era su objetivo y aquí lo tienen. Se pueden ir a casa con la sensación del trabajo bien hecho por fin. La verdad es que sí, han hecho un torneo muy completo y eso al final pues da sus frutos, como se puede ver, el fruto de la victoria. Pues ahora venga, a celebrarlo como se merece y a gozar de la victoria que se llevan para casita. Y ahí veis a la selección inglesa disfrutando de su merecido trofeo de la Eurocopa de la UEFA, ¿eh? Han hecho un gran torneo y han logrado rendir hasta el final. Se merecen esta victoria y el reconocimiento como mejor combinado de Europa. Por fin, Miguel Ángel, les ha costado, ¿eh? Y también se merecen vivir el momento que vais a ver a continuación. El momento en el que la felicidad, la tensión, la presión estalla. El momento en el que se levanta la copa. La que se va a liar, Miguel. En las calles de Inglaterra no va a tener ningún tipo de sentido. Se va a liar Marga, que no importa. Tras el tremendo torneo que se han pegado, es hora de celebrar esta Eurocopa con la afición, Mario. Han estado apoyando al equipo durante toda la competición. Han sido tan importantes para esta victoria como el propio equipo. Han sido celebrando, claro. La verdad es que se me pone el pelo de puta. Yo sé que soy calvo, pero vale. Thank you.